Continuamos en esta Expo Artigas 2013 ya para conversar con el maestro Juan de Rosa, que ya estaba conversando con nosotros, Leandro. Maestro, bienvenido a la Expo. Sí, para mí siempre es un motivo de alegría en esta fiesta popular que ya ha trascendido en todo nuestro país y también en otros países vecinos nuestros. Y por supuesto que motivo de alegría porque quienes tienen la responsabilidad de organizar esta gran fiesta, nada menos que mi vecino Alfredo Simón, a quien lo conozco desde niño cuando vive en el comienzo de nuestra calle de Rincón, de Barrio Las Flores y de la Princesa Nadia. Comienzo felicitándolos porque realmente se merecen este éxito gigante de gente que hoy corona la noche de domingo en la Expo Feria 2013. Por segundo año consecutivo, hablando de la Comisión del Barrio Las Flores, ¿qué actividades tenemos para esta semana? El próximo viernes 13, a la hora 20:30, vamos a tener Museos en la Noche. Es una programación cultural que es organizada por la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Y en el marco de esta celebración cultural se va a presentar una obra a cargo del grupo de teatro artiguense Brocha Gorda, que está dirigido por la maestra Eneida Rodríguez. La obra se llama Nuestra Natacha, nada más y nada menos que Alejandro Casona, un gran dramaturgo español. Por lo tanto, queremos invitar a todo el público artiguense ahí en la Casa de los Sueños, la Esquina de la Alegría, este domingo a la hora 20:30. Y por supuesto que se van a adherir también otros actores culturales de la música y el canto para que la noche sea una noche inolvidable. Cuéntele a la gente cuál es la campaña vigente en la Casa de los Sueños. ¿La campaña de los sueños? ¿Te refieres? ¿Cuál es la campaña vigente? Siempre hay alguna, estuvo la de la vereda, la de pintar. ¿Por qué están trabajando ahora? ¿La de la silla ahora o no? Sí, continúa la campaña de la silla blanca de plástico y agradecemos porque ya hay vecinos y amigos de nuestra comunidad que nos están acercando sillas que no tienen posabrazos porque son las más seguras que las otras. Esos gestos los agradecemos de corazón a corazón. Pero también estamos en una campaña muy particular, muy cariñosa, que tiene mucho que ver con mis horas de niño, que por no tener monedas, cuando tenía que ir a las tardes de matiné en nuestros eternos cines Artigas y Aída, tenía que colarme en el cine. Por lo tanto, la oportunidad para lograr esa fiesta de niño era entrar en la segunda película. Bueno, ahora el sueño es poder adquirir un mejor equipo de cine para algunos domingos poder compartir esas tardes de matiné con los niños de nuestro barrio y de todos los barrios. Y ya estamos recaudando monedas, hemos recaudado con la venta de ropas usadas y también estamos recibiendo monedas de amigos, de vecinos, de todos los lugares. Maestro, aprovechemos para difundir el programa que tiene semanalmente en el canal. Por supuesto que sí, ese es un gesto de cariño y ustedes son protagonistas de este sueño, ya que semana a semana tenemos un encuentro con la Comisión de Vecinos por nuestro querido canal TV3 Artigas. Un programa que cuenta con el auspicio solidario de las empresas comerciales Mecánica Sarachu, Bresa, Farmacia Mayra, Diprolac y también Concierto Color. Nadie hace nada solo, siempre lo hacemos juntos y unidos, alentados por un gran ideal de esperanza. Mil gracias a todos los amigos y vecinos que comparten nuestros sueños en bien de la vida. Vale la pena hacerlo porque brindar instantes de alegría sin precios, solo a través de una sonrisa a los niños y a todas las edades, no deja de ser un gesto de grandeza espiritual de nuestra pequeña Comisión de Vecinos del Barrio Las Flores, más de 25 años trabajando en alegría y 5 años de haber creado como un sueño el primer centro cultural vecinal de Artigas. Maestro Juan de Rosa, muchas gracias por haber venido. Gracias, gurises, gracias por acompañarnos en este camino de sueños rumbo al horizonte. Juntos podemos. Gracias, canal. Gracias también a la gran Expo Feria 2013, que también ayuda a la Comisión de Vecinos del Barrio Las Flores. De corazón a corazón, que mi canto de hornero los acompañe a todos. Bienvenido a la fiesta.